Es más fácil de, de defender con muchos jugadores atrás que, que hemos entrado nosotros, ¿no? de atacar, de arriesgar a veces, eh, tener espacio para su contraataque. Y yo creo que no hemos defendido bien en, 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 en varias jugadas en la primera parte, ni nuestro último pase, porque tuvimos mucho balón. Hemos llegado a jugadores como Leo, Pedri entre las líneas, pero el último pase no no estuve bien. Y entonces no creas el peligro que normalmente podemos crear. Ellos han defendido bien, como una vez más con muchos jugadores y claro han aprovechado su efectividad por su rapidez arriba y una vez más defensivamente no estuvimos bien en primera parte. Tanto no quiero decir porque como he dicho también, que el primer partido no ha sido bueno a nivel del equipo y hemos dejado una vez más espacios para su contraataque, pero sí hay jugadas durante el partido, para mí, en mi opinión, que es el tema de penalti, porque para mí es clarísima que, que ha visto todo el mundo. Y yo no entiendo un linier que está a 10 metros que no sabe ver y en la manera como ha tirado Martín, que tiene que ser falta, ni el árbitro puede ser que el árbitro no vea perfectamente la jugada, pero yo creo que tenemos bar en nuestro deporte para situaciones como esta, de ayudar a los árbitros. Porque el árbitro, una vez más, no puede ver todo. Entonces sí hay bar, pero no sé. Pero ya voy a repetir y mejor no hablar más, porque hemos perdido partido. El equipo estuvo eh, mentalmente bien fuerte. Hemos intentado hasta el último momento. Hemos tenido nuestras oportunidades. Un balón larguero de, por parte de Illes pero también pienso, merecimos decisiones eh, bien hechas en la situación de penalti. Hemos demostrado que, que luchamos, hemos perdido un partido contra un contrario que también está luchando por ganar la liga, pero nos faltan nueve jornadas, eh, cada partido para cualquiera de los tres arriba. Es complicado y entonces eh, vamos a reaccionar, vamos a luchar hasta el último partido. Bueno, no soy el único que, que está como ahora. Yo creo que también los jugadores del equipo se sientan tristes eh, por, por decisión del arbitraje en tema de este penalti. y nada más, y nada más. Y hay varios jugadores que llevan muchos años jugando por el Barça, entonces no sé si ellos se sientan en tema de una vez más que no hay decisiones acertadas. No sé, hay que preguntar a ellos, pero yo creo que yo incluido sabemos que, que nos hemos hecho mal. futbolísticamente, no hemos estado a nuestro nivel en en Oprime Parte, sabemos es Madrid es un gran contrario que ha defendido muy bien y así, y seguimos y semana que viene hay un, hay, hay un título en juego, entonces eh, tenemos que mejorar cosas, tenemos una semana para preparar un partido complicado y además un partido bonito y vamos, vamos con todo lo que tenemos.